Un saludo muy especial a todos ustedes, colegas de Excel. Bienvenido sea a su canal, el canal, nuestro canal que se llama Sepamos Excel. Quiero dar a toda la bienvenida. Hoy vamos a nuestro capítulo número 7 en VBA y macros, ¿cierto? Cómo ordenar el formulario correctamente en Excel. Nuestro formulario VBA, también como conocido la herramienta Time Desk, ¿cierto? Yo sé que muchos no la conocen, ya se la voy a mostrar, ¿cierto? Abrimos el formulario, ¿cierto? Es esta opción que ustedes ven aquí. Aquí está, Tabbing Desk. Bueno, ¿qué es esa opción? Cuando nosotros abrimos nuestro formulario, ¿cierto? Hundimos F5. Miren que cuando saltamos de nombre, ¿cierto? David, Adrián. Saltamos al apellido López, luego a la cédula. Ahí tiene que saltar al teléfono. Y miren que salta al botón de guardar. Si hundimos otra vez tabulación, al botón de salir, tabulación y al teléfono. Entonces lo que queremos es ordenarlo de la manera correcta para que él se vea organizado. ¿Cierto? Entonces eso es lo que queremos hacer. Les muestro, miren cómo se ve. Ponemos un numerito para que ustedes vean. Miren que ahí acaba de saltar al botón de comando y no al test box. Vamos a ver el siguiente formulario, cómo se ve. F5 para actualizar. Y si hundimos la tecla tabulación, miren que va saltando, ¿cierto? Pero salta el botón agregar al salir y después al otro cuadro de texto. Entonces, lo que queremos es organizarlo correctamente. Bueno, ¿y eso cómo se hace? Primero que todo, vamos al formulario. Vamos al de acá primero, que es más cortico. ¿Cierto? Cuando damos un clic, él nos muestra todas las herramientas, todos los campos que él tiene. ¿Cierto? Y si damos a Time Desk, ¿cierto? Aquí está. Miren que aquí dice 1. Listo. Y si damos al otro cuadro, miren que dice 2. ¿Cierto? Vamos al de la cédula. Mire que dice 4. No dice 3, sino que dice 4. Vamos al teléfono y dice 8. ¿Vieron? Ahora vamos al botón. ¿Qué dice el botón? El botón dice 6, ¿cierto? Miren que de 4 salta al 6. El de acá que dice, el de acá dice 7, el de acá dice 10 y el de acá dice 8. Bueno, como ustedes pueden ver, él está desorganizado. Entonces lo que queremos es organizarlo de la manera correctamente. ¿Y cómo hacemos eso? Sencillo. Vamos al primero, al nombre. Y ya está en 1. Esa es la ventaja, que está en 1. Vamos al apellido. Está en 2. Vamos a la cédula, que está en 3. Está en 4. Y lo que hacemos es borrarlo y poner 3. Vamos al teléfono, que sería 4. Y listo. Ahí lo que hicimos ya fue organizarlo. Y si damos F5, miren que ya lo hace correctamente. ¿Vieron? Te ponemos David Álvarez, cédula 1111. Ahora saltamos al teléfono y miren que ya lo hace correctamente. Entonces, eso es lo que queremos. Si guardamos, él se guarda. Entonces, eso es lo que queremos, que se organice de la manera correctamente. Que también se ve con los botones, claro que también. Íbamos en 4. Entonces, en Type aquí sería 5. Este sería, en vez de 10, sería 6. Y el de acá sería el 7. Y listo. Y ahí lo acabamos de organizar, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vieron? Pero aquí hay un error que estamos cometiendo. Vamos a mirar. Vamos a ver qué organizamos mal. Vamos a Time Box. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces miramos que aquí dice 6, 7 y 9. Vemos que algo está mal. ¿Cierto? Entonces 5. Aquí sería el 6. Aquí sería el 7 y aquí sería el 8. Ahora sí,
verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Lo que vamos a hacer, vamos a parar de acá, vamos a conocerlo. El otro formulario que tenemos hecho, F5, vamos a mirar cómo está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno, ahí acaban de ver, ahí está diferente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo. Entramos a TimeTest, aquí dice 1, ¿cierto? Aquí dice 2. Aquí debe ser 3, ¿cierto? Aquí sería el 4. Aquí sería el 5. Este sería el 6. No, sería el 6, ¿cierto? Este sería el 7. Este sería el 8, el de acá. El 9. 9. Este sería el 10. Y este sería el 11. Y ahora sí, iniciamos F5. Donde vamos tabulación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Muy bien. Miren que ahí llegamos de hacer nuestro formulario y lo acabamos de poner ordenadamente, que es lo que se quería. Listo, que digamos que se acaba de agregar un campo nuevo. Vamos a bajarlo un poquito. Que se agregó un botón nuevo. Vamos a copiarlo. Vamos a ver y a pegarlo. Vamos a ver qué dice la opción TimeTest. Miren, que lo pone como 11. ¿Vieron? Que ya lo toma como 11. Cuando vamos a ver, cuando aquí estaba como 8, este lo toma como 11. ¿Por qué lo toma como 11? Pues son unos números que el formulario automáticamente los va lanzando. Automáticamente no es que uno lo haga, sino que el mismo formulario lo hace. Listo, que digamos que también agregamos otro botón. Un ejemplo. Vamos a agregar otro botón. Vamos a ponerle guardar 3 a este. Guardar 2. Listo, vamos a ver este botón guardar 2 que dice. Miren que dice 12 ahora. ¿Vieron? Este dice 11 y este dice 12. Él lo va como organizando uno por uno, de acuerdo también como ustedes lo vayan haciendo. Entonces, eso es lo que sucede. Que digamos que volvimos a colocar otro cuadro de texto. Lo pusimos. Ahora, ¿qué dice este cuadro de texto? Dice 13, ¿vieron? 12, 13. Entonces, es lo que también haciendo, lo va organizando de acuerdo como ustedes vayan colocando cada botón. Eso es lo que hace. Y digamos que nosotros borramos y colocamos otro. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Vamos al TimeBoss. Y miren que lo acaba de tomar como 11. ¿Vieron? Como la 11. Entonces eso es lo que él hace. Como ya lo ordenamos, él lo va haciendo de esa manera. Entonces para que tengan muy en cuenta eso, que a veces uno se equivoca y dirá, pero bueno, ¿pero por qué me salta el botón de allá si yo no le he dado la orden? Eso es lo que muchas veces sucede. Tenemos que organizarlo de una manera que nos quede bien. Y también colocarle el nombre. Ustedes pueden colocar otros comandos. Agregamos otro user form para que usted vea. Digamos que agregamos un cuadro, ¿cierto? Después otro cuadro. Y agregamos un botón por error. Un ejemplo, ¿cierto? Ya ahí llevamos esto. Ay, que no, que quiero seguir colocando cuadro. Vamos a copiarlo y a pegarlo para ver. Pegamos, lo ponemos aquí. Luego hacemos otro. Y así sucesivamente. Lo vamos haciendo un ejemplo para que ustedes vean. Un ejemplo, un formulario rapidito aquí. Ahí está. Y listo. Y digamos que por error colocamos otro comando. Otro botón de comando. Lo ponemos aquí. Y aquí
Muy bien, listo. Hemos creado esos botones. Un ejemplo. Cuando vamos a mirar, ¿qué sucede? Vamos a mirarlo. ¿A dónde está? Escogemos uno. Lo miramos y miren que este dice 0. Este dice 1, 5, 3, 4, 6, 2, 7 y 8. ¿Vieron? Que está como saltando. Vamos a actualizarlo. Un momentico, vamos a mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vieron cómo él va saltando? Eso es lo que uno hace. Cuando ustedes mueven aquí, él ya automáticamente lo va haciendo de esa forma. Por eso es que muchas veces uno se equivoca. ¿Cierto? Entonces, que digamos que nosotros escogimos solamente para pegarlos así, copiar y pegar. Vamos a darle un poquito más. Y lo pegamos así. ¿Qué sucede? Ellos también cambian. Ya su comando comienza a cambiar. Y miren, ¿vieron? Que lo tomó de 9, 10, 9 y 11. Esto es lo que él va haciendo. Poco a poco, como ustedes lo toman, él automáticamente los toma y va cambiando. ¿Vieron? Y esto es lo que no se quiere. Lo que nosotros queremos es que el formulario esté organizado correctamente. Vamos a borrarlo para que quede pequeño. Lo vamos a utilizar nuevamente. Entonces, eso es lo que se quiere. Organizarlo de esa manera para que nos quede bien el formulario. F5. 1, 3, perdón, 4, 5, 6 y 7. Y es así como uno puede organizar su formulario fácil, rápido y sencillo con la opción. Aquí está, ya saben que por la T, Tabbing Desk. Listo, para que lo tengan muy en cuenta. Colegas de Excel, espero que este amoroso video les sirvió mucho. No olvides dejarme abajo en la caja los comentarios cualquiera que tú, alguna que tengan. Suscríbete, dale like, compártelo. Recuerda nuestro lema, expande tu conocimiento. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por ver el video y hasta pronto.